Hola, Min. Buenos Hola, días. Victoria. Buenos días, mis. Buenos días, mis. Buenos días, mis. Chicos, buenos días. Mis. Mi Ninet. ¿Qué manda? Mis, disculpa, yo me puedo quedar después de la clase con usted. Ayer me quedé esperándola y se me salió. Este como se me apagó el teléfono, ya no lo pude. Ya no pude entrar. Ah, va, está bien, lo hacemos otra vez, no tenga pena. Yo me quedé ahí asombrada que se había salido, no tenga pena. Sí, yo ahorita prendo mi cámara, solo estoy controlando. Va, excelente, chicos. Bueno, fíjense que el día de hoy es el día que pueden entregar su tarea, que fue nada más lo de lo del plano cartesiano, ¿sí? Ayer pues ya lo tenían hecho y me metí a ver, fíjense que a la sección A yo se lo había puesto en la tercera unidad porque todavía está habilitada, ya hoy lo compuse, ¿oyeron? Pero no se preocupen porque ahí lo había entregado Samuel Camacho, solo que Samuel, no sé si está por ahí presente. Sí, ¿ves? Samuel solo me entregó una hojita, son las dos, entonces ahorita ya está eso en la cuarta. Yo lo compuse. Ahí se la voy a mandar. Va, yo por el momento le coloqué, ahorita voy, yo por el momento le coloqué 5 puntos porque solo era una, ¿oyó? Entonces como son dos hojitas, pero sí revisé eso, pero yo ahorita ya lo compuse, ya lo quité de la cuarta unidad, en la cuarta unidad quedó en blanco y lo puse en la... Ahorita voy y lo puse en la cuarta. Josué también me entregó su tarea, la tarea de Josué está completa, ¿oyeron? Entonces... Usted ya tiene la nota en la cuarta unidad, ya no me tiene que subir nada. Eso es en cuanto a los de la A. Entonces los de la A, pues no se preocupen porque ahorita ya está bien colocada donde es. Entonces ahí ya lo tienen que subir en ese lugar. Porque solo dos. Yo me preocupé porque cuando vi que no la había habilitado para la sección A, sino que la había puesto mal en la unidad 3, entonces dije, ay, voy a ver quiénes me la subieron aquí para que no se queden sin sus puntos, pero solo fue Samuel y Josué. Hoy en la mañana revisé. Pues hay que enviarse, la verdad, mismo. Último día. Hoy ya está en la cuarta unidad. Tenemos de la sección B, Ángel me entregó su tarea, también ya la tiene calificada, fue el único que la subió. Y Katherine Romero de la sección C, que también ya tiene calificada su tarea. Vean, chicos, por favor no me lo vayan a mandar al correo porque yo voy a ver hoy en plataforma. Porque si no después, como ya está colocada la actividad, ahí súbanlo. Porque si no después están mis, no me contestó el correo. Y créanme que yo ahorita me voy a dedicar a ver únicamente en la plataforma porque vamos a probar a ver cómo nos va ahí. Nadie se anota en el chat, ¿oyeron? Entonces, ¿todavía no se anota? Claro que sí, Samuel. No tenga pena. Brittany dice que... Gracias, Mel. Me voy a revisar ahí, ¿oyeron? Entonces, chicos, fíjense que para la asistencia, no se vayan a anotar. Fíjense, pues. En la asistencia, quiero hacer una prueba, porque miren, uno trata de optimizar el trabajo. Quiero que ahorita se anoten solo los de la sección A. Un minuto para anotarse sección A. Y ponen nombre y sección. Porque vieran cómo cuesta estar viendo que uno aquí de la A, otro de las B, otro, y así, cuesta mucho. Entonces quiero optimizar el trabajo y vamos a ver cómo me va con eso. Sección A, gracias por anotarse.
ahí estamos. Yo creo que ya todos los de la sección A se anotaron. Entonces, Samuel fue el último. Sección A, nadie falta de anotarse. Ahorita necesito... ¿Quién falta de la A? ¿Sección A? Ahí está. Ahorita vamos a ver, anótese la sección B. Pues si alguien no se anotó con su sección, pues de plano va a haber uno ahí coladito, pero por lo menos la mayoría que estén, eso me va a ayudar bastante a que en una hojita... Mis disculpe. De una vez veo. José Miguel, su tarea sí está, ¿oyó? Ya se la revisé. Mis, ¿cuál le mandé? No sabe. Me mandó el de los puntitos, no el de la figura. Le falta el de la figura. Upa. Va, no tenga pena, Ángel, ¿oyó? Ángel Sok, ya me puso un mensaje, ya se lo vi. No tenga pena, yo lo espero, incluso hoy, hasta hoy en la noche. Ya me explicó ahí, ¿verdad? Y entonces ya comprendí yo cómo es lo de las impresiones. Entonces, yo lo espero. Ya si se pasa el día, ahí sí me lo manda mi correo. Pero ahorita lo que vamos a hacer la prueba es que todos trabajemos al mismo ritmo ahí en la plataforma, ¿oyeron? Mis, de lo que mandó a la plataforma solo era una hoja, ¿verdad? Del arte cartesiano. Dos. Las dos que trabajamos ayer. Ahí están, ahí pueden. Pero a mí solo una. ¿Ya se la envié, mis? No, José Miguel, si usted me mandó las dos. Voy a revisar eso, ¿yo? Bueno, mis, eso igual siempre les mando ahí. Nos comunicamos para sección C, pueden anotarse en la asistencia. Miss, ¿qué manda? No entendí mucho. Hoy hay que entregar las tareas. Hoy hay que entregar solo lo del plano cartesiano, es la única tarea que hay, no hay tarea de libro todavía. Lo que hemos ido trabajando, yo les voy a avisar cuando se sube, ¿sí? No me van a mandar tarea del libro, porque si no me mandan a calificar doble, porque les tengo que responder, ¿verdad? Por educación ahí les respondo, tarea recibida, pero no tiene una nota todavía, hasta que yo les coloque qué páginas van a tener una nota en la plataforma, ¿ya? Bueno. El tema del día de hoy, yo creo que... ya lo hemos visto. Vamos a la página 212. ¿200 qué, mis? 212. La página 211, ¿se recuerdan que esa la hacían solitos? Porque ya con todo lo que supieron del plano cartesiano, ya eso era completar ese ejercicio, que era un ejercicio nada más y estaba súper sencillo. Entonces, solo como requisito. En la página 212 tenemos el producto cartesiano. Fíjense ustedes que el producto cartesiano es hacer una combinación y tiene bastantes claves de las cuales podemos aprender cómo sacarlo. Fíjense que vamos a ver el ejemplo aquí rápidamente y después vamos a tratar de ir haciendo los ejemplos del libro para que lo tengamos ya todo trabajado. Gracias a Dios, pues, llegamos al fin de esta semana de trabajo. Yo creo que nos ha ido muy bien. Sí, sí han avanzado bastante. Tenemos acá, ¿dónde lo encuentro? Lea, por favor, Emily. Miss, ¿qué página dijo? Disculpe. 212. Los chicos que entraron tarde pueden anotar su asistencia, ¿oyeron? Entonces, ya se la envié. Excelente. Lea, por favor, Emily, ¿dónde lo encuentro? Entonces, A es B,
Usted leyó dónde está el cuadrito morado, ¿verdad? Dice, ¿dónde lo encuentro? Vamos todos al ¿dónde lo encuentro? Roberto quiere hacer diferentes combinaciones de sus pantalonetas con sus playeras. Lo que Roberto quiere hacer es una aplicación del producto cartesiano. Observa cómo haría la aplicación del producto cartesiano. ¿Cuáles son las combinaciones que puede hacer si primero toma en cuenta el color de la camisola y luego el de la pantaloneta? Entonces tiene acá, fíjense que arriba vemos que tiene 2, 4, 5 camisolas. Roja, verde, azul, amarilla, anaranjada. ¿Sí? Y solamente 2 pantalonetas, blanca y negra. Entonces, lo primero que va a hacer es combinar. Una duda que se me estaba de grabar la reunión. Ajá. Se le está trabando. Sí, Miss, se escucha entrecortado. Ay, sí, Miss, o sea, no le puedo escuchar bien. Solo se escucha un poquito de lo que usted dice. Voy a silenciarlo. Yo sí se le escucho bien, Miss. Algunos, sí, a veces fíjense que el internet y estas semanas pues ya empezó a dar problemas. Voy a mantenerlos silenciados para que no haya interferencia, ¿vieron? Entonces tengo acá, de primero las playeras de color rojo, ¿sí? Rojo con blanco y rojo con negro. Luego agarramos la verde, verde con blanco y verde con negro. Luego la azul, azul con blanco y azul con negro. Y luego amarillo con blanco, amarillo con negro. Y por último naranja con blanco y naranja con negro. ¿Cuántas combinaciones hay en la línea de abajo? ¿Quién me quiere contar? 10. Fíjense que aquí les voy a dar el primer tip. 10, Miss. Muy bien. El primer tip para encontrar cuántos conjuntos o cuántos pares ordenados puedo sacar de esto. Pregunto, ¿cuántas camisolas hay? 5. ¿Y cuántas pantalonetas? 2. ¿Y 5 por 2? 10. Entonces, fíjense que cuando yo hago un producto cartesiano, es una multiplicación de elementos de un conjunto. Entonces, yo voy a tener que multiplicar el número de elementos que tiene para poder ver cuántos pares ordenados me va a salir. Así me sale cabal mi producto cartesiano. Josué, léame por favor el cuadrito, el recuadro de la información. Dice, el producto cartesiano es un conjunto formado por pares ordenados en los que el primer elemento corresponde a un conjunto y el segundo elemento a otro conjunto. La operación se representa por una X. Entonces, A por B se lee como producto cartesiano del conjunto A respecto a B. Muy bien. Acá hay un ejemplo. Dice gráfica del producto cartesiano. Conjunto A, 1, 2, 3. Conjunto B, 3, 6, 9. Están con verde. En forma enumerativa. Y acá me aparecen las parejas que yo puedo formar. Y acá dice, la gráfica cartesiana se puede hacer únicamente si los dos conjuntos son números. Pregunto. Fíjense pues, el conjunto A, ¿cuántos elementos tiene? 3. Muy bien, ¿y el conjunto B? 3. 3 por 3? 9. 3 por 3, 9. Entonces, si vemos cuántos puntitos se intersecaron o se juntaron, se unieron, son 9 puntitos, porque son 9, por decirlo así, subconjuntos o 9 pares ordenados los que nos salen. ¿Ya? Vamos a ir rápidamente al compruebo. Yo voy a trabajar con ustedes algunos ejemplos para que podamos ir comprendiendo cómo salen estos pares ordenados. ¿Ya? Entonces tengo acá. Un profesor de matemática tiene que formar parejas de estudiantes a partir de 2 grupos. Los grupos están representados de la siguiente manera. En el grupo A está Luis, María y José. En el B, Javier, Patti, Estela. ¿Cuáles son todas las posibilidades? Escríbelas como producto cartesiano. Fíjense pues.
¿Cuántos estudiantes hay en el primer grupo? Tres. ¿Y en tres. El segundo? Tres. ¿Cuántas tres. Parejas van a salir? Nueve. Tienen que salir nueve pares ordenados. Como son pares ordenados, de primero tomo el conjunto A y después el B, por el orden en el que están. ¿Cómo se coloca? En el libro, ustedes me van a ir ayudando, pero en el libro vamos a colocar A por B. Eso significa producto cartesiano. A por B sería A producto cartesiano de B. Va a ser igual a, y fíjense que tengo que abrir llaves. Yo acá no tengo llaves porque la pizarra de acá de Zoom no tiene todas esas opciones o símbolos. Entonces, y lo veo acá en mi teclado y creo que no las tengo. Esperen. Vamos a ver. No tengo eso. No las tengo ustedes. Entonces, ustedes abren una llave, por favor. Y yo no la voy a abrir. Yo voy a poner un paréntesis. No, mejor abran ustedes una llave. No tengo esa opción. Y vamos a comenzar a colocar los pares ordenados, ¿oyeron? Ahí está, sí tengo llave. Entonces, para poner los pares ordenados, voy a colocar entonces el primero. Fíjense que tengo ahí los conjuntos. Yo voy a agarrar a Luis porque es el primer elemento y lo voy a combinar con cada uno de los elementos del conjunto B. Entonces, mi primer par sería Luis, coma, ¿con quién? Con Javier. Excelente, con Javier. Ya tengo mi primer par ordenado. Miren, los pares ordenados van entre paréntesis y luego coloco una coma. ¿Oyeron? Porque voy a abrir para otro par ordenado. Todavía tengo que combinar a Luis. ¿Con quién lo combino ahora? Con Pati. Muy bien, con Pati. Combino con Pati, coma. Vuelvo a abrir otro paréntesis y ahora ¿con quién combino a Luis? Estela. Estela. Estela, muy bien. Estela. Y cierro mi paréntesis. ¿Ya? Fíjense que acá, a mí me gusta trabajarlo como se los voy a enseñar. Yo en el pizarrón, en clase generalmente lo trabajo así para que no nos confundamos. Ya terminé la combinación de Luis. Fíjense. Entonces, como ya terminé la combinación de Luis, voy a bajar y me vuelvo a ir a donde mismo, ¿verdad? Y voy a colocar ahora el segundo elemento del conjunto A. ¿Quién es el segundo elemento? María. Ustedes están escribiendo conmigo. A María la combino con, de primero con Javier. José. Javier. No, porque son los del otro elemento, los del otro conjunto. Pati. ¿Sí? Con Javier. Javier. Luego, María con Pati. María con Pati. Muy bien. ¿Quién me está ayudando ahí? Con Pati. Y por último, luego María con Estela. Con Estela. Ahora sí, María con Estela. Miren que vamos en un orden. Ay, aquí no abrí. Siempre para las parejas abrimos ahí los paréntesis. Ahora sigue José con Javier. Vamos a ver. El tercer elemento del conjunto A, ¿quién es? José. Y María va con Javier. María José. Va con Javier. Con Estela. María con Estela, ya está. Ahora va Javier con... No. Miren, José chicas. Con Javier. José con Javier, perdón. José, muy bien. Ahora agarro a José. Es que para no confundirme, eso es lo que hago. Ir en un orden. Ajá. Entonces ahora José con Javier. Con Javier. José con Pati. Luego con Pati. Pues José con Pati. Y luego con Estela. José con Estela. Muy bien, y ahora José
Ahí ustedes creo que van escribiendo de una vez. ¿Estamos bien ahí? Con Estela. Pregunto, ¿cuántos pares ordenados me salieron? De último cierro la llavecita, ¿oyeron? A ver si me sale otra vez. Ahí está. Nueve. 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 Muy bien, solo se trata de combinar cada elemento del primer conjunto, ir con cada uno de los elementos del segundo. Y acá, como vimos, 3 por 3, 9. Entonces tengo Luis con Javier, Luis con Patty, Luis con Estela. ¿Sí? Esas son las opciones que tiene Luis. ¿Ya? María puede ir con Javier, con Patty o con Estela. O sea, no pueden ir con los mismos del mismo conjunto, sino que vamos a combinar a los del primer conjunto con los del segundo. Por eso se llaman pares ordenados, porque yo tomo uno de un conjunto, imagínense que este fuera X y Y, así como está en el plano cartesiano, uno de X, uno de Y, uno de X, uno de Y, por eso forman pares ordenados. ¿Ya? Entonces, espero que hayan ido copiando de una vez este primer ejercicio, que es el compruebo, el número uno. No lo voy a borrar todavía. Pero sí, vayan trabajando conmigo para poder ir viendo si podemos resolver. Dice acá, dado los conjuntos en el número 2, obtén los productos cartesianos indicados. En este caso quieren A por B, pero los primeros están los conjuntos, fíjense. Tenemos aquí a los, en el A. Si fuera A por B, sería, si no estoy mal, A1, A2, A3, después B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ahorita vamos a ver eso, ¿sí? Solo denme un tiempecito. Vamos a copiar acá también los elementos. Los de B, ¿cuáles serían? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Los de C, P y Q. Voy a copiar estos de primero solo para hacer el primero, ¿oyeron? Entonces tenemos acá que el primero que vamos a practicar, yo creo que ya con esa práctica nos ayudamos, A por B. Tenemos A por B nuevamente. Abro llaves y empiezo a colocar ahí los pares ordenados. Vamos a ver. Va, fíjense pues chicos, ahorita estamos viendo acá A y B. ¿Cuál es el primer? Para empezar, ¿cuántos pares ordenados me tienen que salir? Nueve. 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 De primero voy a combinar A con cada uno de los elementos, ¿sí? A con uno. A con uno. Muy bien. Después, ¿ahora? A con dos. Muy bien. ¿Ahora? A con tres. ¿Puedo combinar A con alguno otro? No. No, no. Ahí nos quedamos. Muy bien. Ahí podemos seguir de corrido. Yo no sé cómo están ahí de espacio en el libro. Sí, sí tienen poquito espacio. Yo lo voy a colocar como me gusta en el orden. Yo en el cuaderno lo trabajaría así. Entonces tengo acá. ¿Ahora qué voy a colocar? Agarro el segundo. B con uno. Miren acá, chicos. Muy bien. Ay, miren, me salí de acá. Ya no puedo. Vean, acá yo les iba a indicar. Ya combiné el elemento A. El elemento A ahorita ya fue combinado con uno, con dos y con tres. Ahora sí, B. Voy a agarrar el elemento B. Solo que aquí me va a quedar diferente, ¿vieron? Ay, rompe todo. Combinemos B. Ahora combinemos B. A por B. De uno. Voy a combinar B, ¿oyeron? Voy a dejar el espacio ahí. B1. Bien. Después siempre abrimos paréntesis. B1. B2. B2. Ustedes vayan haciéndolo también, ¿oyeron? B1, muy bien. B2. Siguiente. Y B3. B3. Muy bien. Y B3. El siguiente. Después va C1. C1, C2 y CD3.
Miss, se da cuenta que así como lo que está haciendo ahorita, como que si fueran los nombres cuando uno va a parquear a portales, B1, B2, B3. Así va. Yo no he ido a portales. ¿En serio, Miss? Sí, es que no es mi área, yo vivo hasta acá por otro lado, yo vivo por Misco. Portales me queda súper lejos, ustedes. Bueno, entonces. De lo que se pierde, Miss. Va, entonces vean, ¿cómo nos quedó entonces ese conjunto? ¿Cuántos pares ordenados le salieron? Nueve. Nueve, muy bien. A uno, ¿verdad que está fácil? Entonces, ahora en el conjunto, miren aquí, chicos, qué bonito, porque en el B, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el conjunto es casi lo mismo, yo ya lo terminé el de en la serie B de B por A. Volver a escribirlo, ¿no? Es lo mismo, pero al revés, Miss. Exacto, ajá. Fíjense que aquí me dicen Miss, pero en el B por A es lo mismo, no es lo mismo. B solo se pone al revés las cosas, pero... De primero, o sea, agarro el de B. Ajá, de primero voy a agarrar, ¿cuál es el primer elemento de B? Aparece B. Uno. Uno. Entonces, ¿cómo va la primera pareja? ¿Cómo me quedaría? Uno A, uno B, muy bien, gracias. Uno A, uno B, uno C. Después, dos A, dos B. Quedan al revés los números. Entonces, no tengan cuidado porque no es lo mismo, ¿vieron? En el inciso C, vean chicos, A por D, pregunto, ¿cuántos elementos tiene A? Tres y otro dos. ¿Cuántos elementos tiene D? Y el D, dos. Sí, tiene que salir seis. Seis parejas. Correcto, ahí es menos. Miren, cuando tengamos que trabajar con D, es menos, y con C también, ahí son seis parejas nada más. En el libro hay poco espacio, pero de este lado, al lado derecho de ustedes, digamos, hay otro poquito. Ustedes señalen con una flechita y utilicen todo el espacio del libro. Voy a darles 3 minutos para que terminen ese ejercicio, ¿vieron? Toda la página se tiene que completar. Si al terminar la clase no nos dio tiempo, pues agarramos unos 10 minutos para terminar, ¿oyeron? 3 minutitos a partir de ahorita. ¿Por qué inciso van? Perdonen. Ya voy por el último. Yo voy por el D, Miss. D, otro. Yo voy por el D. Va, excelente. Trabajemos. Terminé. Todavía nos falta un minutito, ¿ya no? Es que tengo
Dillo ya. Es como en el D solo hay dos. Vuelvo a poner la estrella con el C. Mi, yo todavía voy en el C porque se me descontroló la aplicación y me sacó. Ah, vaya, no tenga pena. Ahí estaba luchando con la tecnología, nos pasa a usted. Sí. Bueno, vean chicos, ahorita ya acabó el tiempo. Tendrán que usar unos 10 minutos después de la clase para terminar la página. No me van a mandar la página, pero termínenla, si no después se les va a acumular. Cuando yo diga chicos de la página tal a tal me manda, se les va a acumular, no dejen. Hasta la otra semana se manda, ¿verdad? Sí, hasta la otra semana. No dejen que se les acumule. Voy a dar unas instrucciones. La otra semana empezamos un tema de ley de signos. Solo denme un minuto. Me hizo micrófono, lo apagó. Sí, les dije, permítanme un segundo, es que aquí iba a dar una instrucción por acá. Vean, chicos, la otra semana vamos a tener tema nuevo. Es un tema bonito, que a veces a algunos nos da un poquito de confusión, pero si vemos con atención cada paso de lo que vamos a hacer, nos va a ayudar mucho. En el cronograma para el día lunes van a tener de tarea ver videos. Ver videos que nos van a ayudar a entender esta parte. Porque entonces cuando yo ya entré con el tema, ustedes tienen la idea. Y es álgebra, ¿verdad? Sí, ya es de ley de signos. Ah, 5 menos 9 menos 8 por menos 3. Sí, ya vamos por ahí. Pero es bien bonito, ustedes. Es bien bonito entenderlo. Esto está en tarjeta de créditos. Entonces, así es. Entonces, vean, vamos a ver videos el día lunes. Se los digo de una vez para que ustedes tengan un tiempito de poder ver videos por la tarde. O que cuando ya les manden el cronograma lo puedan hacer. ¿Qué manda? ¿Cuál es la duda? Miss, ayer yo me tenía que quedar con usted al final de clase o nadie. No, solo Débora se va a quedar un ratito conmigo, dice. Ahora, chicos, en 2 minutos me hacen el favor de... Les voy a compartir algo y me dicen que... Ahí está. ¿Qué películas observan? Es un ejercicio de observación y atención. Wonder Woman. Wonder Woman. Los Hombres de Negro. Harry Poppins. Star Wars. La Wonder Woman. Los Hombres de Negro. Valiente. El Titanic, Moana, Los Increíbles, Increíble. Monster Inc. ¿Dónde están las rubias? Valiente. Hombres de Negro. Titanic. El del payaso ese, ¿cómo se llama? Sí, uno de los que estaba bailando. Y también mis Los Increíbles. Sí, el que está bailando. Ya encontraron Maléfica. El Titanic. Mis Academia de Cachorros. Ahí está Maléfica, ahí están sus cuernos. Ajá. Toy Story. Hola, mis Academia Cachorro. Río, Miss, por el pájaro azul, Río. Sí, muy bien. Bueno. El Río. También el del payaso, no sé cómo se llama. Guardianes de la Galaxia. Era para ver qué tanta atención ponen. Ahí sí estamos bien despiertos. Bueno, chicos, gracias a Dios terminamos esta semana, la terminamos con éxito. Cualquier duda, por favor, me la hacen saber. La tarea, por favor, solamente en la plataforma. Si por alguna razón no la pueden subir a plataforma, voy a ver correos, pero hasta el fin de semana. ¿Oyeron? Entonces, mejor en la plataforma. Hoy a las 3, miren, hoy a las 3 voy a dar la primera revisión a los sextos para ver quiénes ya subieron la tarea de los planos cartesianos. Solo eso es. Nada de libro, no me van a subir. Hoy la voy a subir, mi...
Va, excelente, chicos. También, mis hoy la voy a subir. ¿Salen todos? ¿Me hacen favor de salir para que yo me pueda? ¡Dios! ¡Adiós! Adiós, mis, a su alumno favorito. Adiós, bien portados, pues. Adiós. Espera, no me salió. Adiós, chicos. Adiós, Miss. Buen día. Miss, te quiero mucho. Nos vamos retirando todos, chicos, por favor. Gracias. Se portan bien. Ahí hacen su tarea. Suban de una vez su tarea a la plataforma. Bye, Miss. Adiós. Adiós. ¿Te escuchas? ¿Cómo está Débora? Hola, Miss. ¿Cómo está Débora? Cuénteme. ¿Cómo está? Yo bien, gracias a Dios. Mire acá. Vi esperándola aquí ayer. Este, Miss, ayer se me apagó el teléfono. Cae cuando usted estaba dando la asistencia. Ah, vaya. No tenga pena. Yo me quedé así extrañada, pero bueno. Ahí sí que estamos para apoyarla, ¿oyó, Débora? Esperamos que usted y su familia, pues, cada día estén mejor y siempre agarrados de la mano de Dios, porque Él está en control. Él está en control de todo, Débora. Vamos a apoyarla, ¿oyó? Cuénteme qué es lo que usted quiere. En cuanto a su evaluación... Es que cómo puedo recuperar unos puntos del examen que yo no me lo hice. Uh-huh. Y de una que... tarea que no me deja ingresar, así que no me sale lo que tengo que hacer. Lo que sucede es de que las tareas en esta unidad no estaba ahí, sino que conforme íbamos en el Zoom, ahí estaba la explicación. Entonces, fíjese que yo ya platiqué de su caso con la coordinadora. Entonces, no se preocupe. Mire que ya nos va a sacar, oye, me queda un minuto. No se preocupe porque le voy a hacer una equivalencia de lo que usted hizo, porque no se va a poner ahorita a estudiar lo que ya vimos por el tiempo y porque la situación que ustedes pasaron, pues no fue, ahí sí que nadie se lo espera y no es provocada, ¿verdad? Entonces, no tenga pena, yo le voy a hacer una equivalencia. En esta semana va a estar su nota, oye, yo ya le había colocado ahí en el correo que no tuviera pena y solo le vamos a hacer equivalencia, oye, porque eso es permitido por el comité de evaluación, oye. Entonces ya no se preocupe por esa nota, yo le voy a arreglar ahí y le aviso cuando ya esté. Gracias, Miss. ¿Se porta bien? Usted me enseñó un perrito la otra vez, ahí me lo saluda. Ah, sí. Vaya, pues feliz día, Débora. Adiós, Miss. Adiós.